Fijaos qué cubiertas le he puesto a la Genesis, unas cubiertas de 28 milímetros de ancho, unas Specialized Spoiler Sport con protección Black Belt. O sea que por aquí dentro tiene una capa de Kevlar para evitar los pinchazos el máximo posible. La tengo prácticamente a máxima presión para que vaya ruede más rápido por asfalto, y la verdad que el cambio de las de 40C a las de 28C es bastante, se nota bastante. Las ruedas que monta de serie la Genesis Kreuzdefer son unas Alex Rims Draw 1.9 de aro, y no puedo poner aquí pues ruedas de puras de carretera de 23C, inclusive 25C. A partir de 28 ya con 1.9 ya va bien para esta medida de aro. Y perfectas para las gravel, las 20, de 28C hasta 40, 42C va muy bien. Yo suelo llevar las de 35 primero, llevar de serie esta bicicleta. Luego pasé a unas de 40C con tacos aquí en Galicia, cuando vine de Alemania, porque aquí los caminos son más durillos que allí. La verdad que estas ruedas de 28 de carretera, pues para seguir a Víctor Loira con su reto este de 351 kilómetros, que iba hasta Guadalajara, lo acompañé hasta Carvaliño, aquí en Galicia, pues lo podía seguir muy bien. No me costaba nada de esfuerzo. 28 está muy bien, da mucha comodidad, absorbe bastante bien los baches en asfalto irregular. O sea, estoy contento. Ahora, desde hace tiempo promocionaron estas cascadas y molinos de Barossa para los peregrinos del Camino de Santiago. Antes no venía aquí ni Dios, no se desviaba ninguno porque no lo sabían. Y ahora pues, vienen muchos por aquí antes de seguir camino hacia Caldas de Reis. Subir arriba a fastidiar la foto a los alemanes que están haciendo fotos de la cascada. Les voy a fastidiar la foto. Los molinos, aprovechando que aprovechaban la fuerza del agua en las bajadas de agua típico del río. Pues esto, donde lo veis ahora porque ya estamos en octubre y tal, pero esto cuando a principio de primavera y tal, cuando los ríos se desbordan y todo eso, aquí baja la cascada que da miedo, sí, da miedo. Donde estoy ahora, por ejemplo, no se podría estar. Salía el agua a lo bestia, así. ¡Puah! Tenemos el hornillo de la Nación de Combate Militar del Ejército Español. Un trozo de chapa, básicamente. Parece la chapa de la parte trasera de un ordenador. Mirad que tengo aquí, pero no lo voy a utilizar. Tiene hasta una brújula y todo. Tiene silbato, una pequeña regla, pero lo guardo. Aquí están las pastillas que venían en la ración de combate, vamos a ver si funcionan. Pero claro, primero hay que montar esto. A ver cómo era.
Buah, ya veis. Más rápido imposible. Aquí se meterá la pastilla encima de la olla. Nada, vamos a darle candela a esto. A ver. Primero a poner un poco de agua, claro. A ver qué pone aquí, que creo que esto es medio litro. Uf. Mirad qué putada. Está la pastilla hecha polvo. Nunca mejor dicho, polvo. Siguiente pastilla. Podría aprender esto, pero no. Es que están hechas polvo, rotas, no. En fin, yo que me había traído mis pailillos chinos y todo, ya conseguiré otra cosa para otro día hacer esto. Total, esto caduca en el 2020.